si haces contacto con alguien que estuviera despierto en su propio ser, no haría más que despertarte. Cierto. Es decir, no es el contacto con las personas lo que te adormece, es dónde están esas personas. Cuando esas personas están dormidas en el reino de la mente, digamos, en la ocupación de esta vida, en el trabajo, en la supervivencia, cuando tú te pones en contacto con esa persona, entonces poco a poco ves lo que ella ve y ella ve lo que tú ves, estás interactuando con ella. Y entonces, por eso se llama un sueño colectivo, ¿comprenden? Entonces, no son las personas. Mi interés ahora es que poco a poco cada persona empiece a tener más periodos en estado de ser. Y si tú te pones en contacto con personas en estado de ser que estén en el proceso de despertar a su ser lógico, si estás delante de la presencia, entonces la presencia está completamente en el ser, ¿entiendes? Entonces, no sería un estorbo. Esto lo estoy aclarando porque uno presiente que se tiene que volver un anacoreta, ¿entienden? Un renunciante al mundo. Me tengo que ir al pico de la montaña donde no haya nadie, porque cada vez que estoy con personas resulta que me duermo. Entonces, eso no es viable para algunas gentes o personas en un momento dado, pero no para todos. Yo lo que ahora quiero es que ese estado despierto empiece a ser colectivo, que cada vez más personas estén en el ser. De tal manera que entonces sería al revés. Ahora resulta que mis semejantes me ayudan en mi despertar. Siempre y cuando estuvieran en el proceso o despertando o ya despiertos. Es lo que te reflejaría todo el tiempo. ¿Sí entiendes? Sí, 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 lo que te sucede, como le sucede a todo mundo, es que estás tratando de llevar tu conciencia al ser y todos están en el ego, todos están en la mente, soñando este mundo y ocupándose de sostenerlo y mejorarlo, la llamada civilización. Entonces, al entrar en acción con ellos, en interacción, para tu propia supervivencia de trabajo y de mantener a tu familia, en ese contacto entras en el sueño colectivo. ¿Sí se entendió? Creo que hay por ahí un cuento que se llama La Bella Durmiente. ¿Se acuerdan? Entonces, La Bella Durmiente, a ver si estoy bien, porque a lo mejor no me lo sé bien, se pica, ¿no? Se pica el dedo, le hacen un hechizo, ¿ven? Se pica el dedo finalmente y queda dormido. ¿En dónde se quedó dormida? En el castillo. En la torre del castillo. En la torre del castillo. En tu cabeza, en tu mente. Entonces, se adormece todo, así recuerdo el cuento, todo el pueblo se duerme. Sueño colectivo, todos están dormidos, ¿no? Entonces Cristo dijo cuando vino al mundo, los encontré a todos como borrachos, pero dormidos, así dijo, embriagados pues, dormidos. Entonces en el cuento se duerme la Bella Durmiente, es la humanidad, ¿entienden? Y todo el pueblo queda dormido, los soldados que estaban vigilantes, estaban alertas, se quedan dormidos, todos duermen. Entonces, ¿quién llegó? El príncipe azul, ¿no es verdad? Entonces el príncipe azul se va acercando, pero la bruja, hija de quién sabe quién, esa bruja puso una cerca, ¿comprenden? Puso una cerca de espinas para que el príncipe no entrara. Él venía por lo suyo. Dice, yo vengo por la que está en la torre dormida. Y entonces tiene que batallar y pelear, destruir esta maleza con espinas, sufre mucho, ¿no? Porque hay una resistencia a despertar. Finalmente entra, sube, ¿y qué pasa? Le da un beso de amor, ¿no? Así es la historia, ¿para qué le vamos a cambiar? Ya esa nos gustó. Le da su beso de amor y entonces ella abre sus ojos y se fueron felices. Todos se despiertan, ¿ven? Es un despertar colectivo, una redención colectiva de la humanidad en su conjunto. Y entonces todos se despiertan, nada de que unos sí y otros no, y de que unos se van allá arriba y los otros se van allá abajo. Puros chismes, todos se despiertan, ¿ok? Y entonces se van al reino de la luz y fueron felices para siempre, ¿ok? Entonces ese es el problema que tenemos ahora. En este proceso de despertar, el pueblo está dormido. Bueno,
en el cuento, pues, todo está dormido y el símbolo de la humanidad es la princesa o la muchacha que está dormida, ¿no? Está embrujada, la adormecieron, le hicieron un hechizo y entonces todos están dormidos. Entonces llega la enseñanza que dice, debemos despertar, es que ya es momento de despertar, pero no reciben esa enseñanza muy bien, la reciben con espinas, defienden sus sistemas de creencias, sus doctrinas, y están enojados de que les estás diciendo que se despierten, porque ellos quieren seguir creyendo en sus doctrinas y en sus sistemas de creencia. Pero finalmente es un gran despertador el que está delante de ustedes, créanlo. Entonces empieza a sonar el despertador, hasta que finalmente todos, ya no unos que se salen del mundo, en los siglos pasados y milenios pasados, era así el sistema. Sacaban a un individuo apropiado y propicio y lo llevaban a un pequeño grupo de hombres que trabajaban esto, ¿no? Este despertar, le llamaban escuelas de misterios, escuelas de misterio, de iniciación, etcétera, ¿no? Se llevaban a la persona y la despertaban, ¿ok? Y luego, si quería, la volvían al mundo. Bueno, y al volverla al mundo hacían unos cambios extraordinarios en todos los niveles. Sí, daban una nueva religión, cambiaban leyes, hacían cosas extraordinarias. Pero siempre el sistema no era despertar a la colectividad, era sacar a un individuo, despertarlo y luego él tenía que decidir si deseaba volver o no al mundo. Y si deseaba, entonces entraba otra vez en acción. ¿Sí se entiende? Y hacía algún papel, alguna misión, alguna cosa que él considerara que iba a ayudar a esa comunidad. Pero ¿qué creen? Ahora el esfuerzo que me propongo es el inverso. ¿Por qué sacar a un individuo y meterlo? Mejor nos metemos nosotros. Y entonces despertamos a todos. Entonces, eso es en lo que estamos comprometidos. ¿Sí se entiende? Y entonces las personas que dices que ahora te adormecen, te empezarán a despertar. Porque todos ya están trabajando en su propio despertar. ¿Sí me estoy explicando? Daré un ejemplo y con esto concluimos el día de hoy. Miren, imaginen una cancha de fútbol, como el Estadio Azteca. Imaginen, nada más imaginen, que ponemos, ¿cuántos lugares caben ahí? 100 mil, ¿no? 120 mil. 120, es muchos. 120 mil catres. Si cupieran no van a caber, pero bueno, 120 mil catres en el pasto, y pones ahí a 120 mil hombres a dormir. Todos roncan, todos duermen, todos sueñan y comparten sus sueños unos con otros. ¿Ya se entendió? Entonces, imagina que uno que está allá adentro despierta. Y entonces dice, están todos dormidos, necesitamos despertarlos. Pero uno despierta a los inmediatos cercanos, pero allá hay del otro lado, el otro lado de la portería del fútbol, están otros durmiendo y me oyen. Entonces, el proceso es que uno despierte a algunos cuantos, ¿entienden? Y entonces, poco a poco, contra más se despiertan, ese que se despierta, despierta a los vecinos, a los catres de junto, pues. Y entonces llega un momento en que el proceso de despertar se da en automático, o sea, sucede, ya no lo puedes detener. En un punto, antes de llegar a ese punto, ahora creo que le dicen tipping point, ¿entienden? Bien, antes de llegar a este tipping point, el despertar es muy, muy lento, 1, 2, 3, es muy difícil, y luego ese que estás despertando lo vuelven a adormecer, ¿entienden? Cuando yo acostumbré y empecé a hablar hace 20 y tantos años, en relación a lo que estás diciendo, iban a consultar con algunas personas lo que yo decía y decían que, quién sabe qué ya le estaba yo enseñando, al rato ya no regresaban, ¿entiendes? Y te vuelven a adormecer. Entonces, bien difícil. Pero llegado un punto en que se van despertando algunos cuantos y ellos van despertando los de alrededor, entonces se llega a ese famoso que ahora le llaman tipping point. Entonces, es como un fuego salvaje. Se esparce en todos lados. Todos quedaron despiertos. Un punto antes no se puede. Es como una lucha entre el sueño y el estado despierto. Pero llegado a un punto, ya no se puede detener. Eso es lo que yo llamo despertar colectivo.
de la humanidad en su conjunto. Y eso es lo que ahora estoy buscando.